Ya ahorita ser infiel ya es como de hueva, porque a fin de cuentas ser infiel es engañar a la otra persona. Y en el 2018 hay ya demasiados acuerdos que se pueden llegar en parejas donde puedes incluir a terceros, cuartos y demás personas. Pero lo importante es que pues sean honestos. Efectivamente, pues si van a ser infieles, chicos, sean sinceros o háganlo, pero no que no se entere la otra persona, no sé. ¿No? Es un tema muy extenso, pero bueno, estamos hablando de las infidelidades vacacionales, pero esto yo creo que engloba también a la infidelidad en general, ¿no? ¿Y cuál es el verdadero problema de una infidelidad? Pues una infidelidad no es síntoma rotundo de que el amor se ha acabado, ni de que lo más construido, lo que hayas construido es un engaño. Es más, incluso las parejas que tienen una sexualidad abierta y funcionan, así como tú lo mencionabas, ¿no? Hay todo tipo de, pues, de acuerdos, ¿no? Y el verdadero problema que causa una infidelidad en una pareja que ha comprometido ser fiel es que se ha traicionado un compromiso y esa traición ha hecho que las columnas de la relación se tambaleen. Infidelidad, imagínate que tienes un trabajo y tu jefe rompe uno de los compromisos contraídos. Pues es algo muy parecido, ¿no, chicos y chicas? Imagínate que te propone darte ciertos incentivos que luego no se cumplen o ascenderte en cierto momento que nunca llegas, sufrirás un desencanto, perderás la confianza, tu expectativa se verá truncada y estarás alerta de nuevas violaciones de contrato. No creas en sus palabras como antes, al menos durante un buen tiempo. Pues es algo muy parecido y lo mismo ocurre que en una pareja tras la infidelidad repentinamente no sabes qué esperar. Ya has vivido la experiencia de que las cosas no fueran como lo esperabas, así que no puedes evitar tener una alerta, una tensión latente, una tensión puesta en cada acción nueva en tu pareja que no lograrás rebajar, ¿no? Y una relación donde uno de los dos elementos de la pareja vive con esta tensión acaba por desencantarse hacia una ruptura. Pues sí, Miriam, porque entre las bases es de una pareja está la confianza, la tranquilidad y la calma, el que da confiar a nuestra pareja, pues que somos imprescindibles, ¿no? Entonces, pues yo creo, Miriam, realmente en este tema de la infidelidad, que pues sí es muy, muy duro. Mira, tenemos a Gerardo Falfán en la línea. Nos dice, neta, están en vivo, qué bien, saludos afectuosos. Pues sí, Gerardo, porque el día de hoy se nos hizo un poco tarde por aquí, aquello de los tráficos. Y Gustavito amablemente, que va a subir el podcast de su programa a partir del día de mañana, pues nos cedió parte de su tiempo y también nuestro amigo Ángel nos cedió un poquito de su tiempo para poder estar con ustedes hoy en vivo. Le damos un gran saludo, dice Ángel, que le gustaría ir a una de esas playas, de esas, yo creo que una de esas nudistas, ¿no? Para poder ligar. Pero cuéntenos, ¿qué opinan acerca de la infidelidad vacacional? ¿Se vale o no se vale? Nosotros estamos pensando que infidelidad vacacional o ocasional sigue siendo infidelidad y que decimos que ahorita pues ya está como de hueva, ¿no? Porque ya realmente, ¿por qué ser infiel si se pueden llegar a muchísimos acuerdos de pareja abiertos, ¿no? Yo creo que mucha gente ya está practicando nuevos estilos de relación diferente a la monogamia que resultan mucho más honestos, mucho más tranquilizadores y menos estresantes que una infidelidad. Porque la infidelidad por lo regular, miran, siempre trae muchos problemas, tanto a todas las personas involucradas y también genera mucho estrés. Efectivamente, pues así como tú lo dices, Baruch. ¿Qué te parece si ahora vamos con una cancioncita que a mí me encanta, que de hecho bailé el sábado, muy así, y esta canción que se llama La cita con Galy Galeano, muy conocida, esperemos les guste. Vamos con esto y regresamos, chicos, no le cambien, estamos aquí en su programa de Entre Sobre Tijeras. todo está muy muy buena para estos calores, ¿no? Para que se vayan bailando Efectivamente, mi sí, va, pareja. para que bailen un Para ratito. que bailen de a cartoncito con una chelita. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un
verso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora, apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Juro que hoy ¿qué les parece, chicos y chicas? De la cita con Galiano. Pues mira, nos dice este Gerardo Farfán: yo solo pienso que las vacaciones deben de ser con tu pareja para encontrar el pretexto de estar juntos, alejado de todos, familiares, por ejemplo. Si planeas tus vacaciones sin tu pareja, tengas o no en mente ser infiel, entonces algo está mal en tu relación de pareja, no en la infidelidad vacacional. Pues sí, es muy cierto también lo que dice este Gerardo. Yo opino que puedes salir de vacaciones con tu pareja, pero también puedes salir de vacaciones sin tu pareja. Pero mientras tengas confianza con la pareja, pues yo opino que pues no debe de haber ese tipo de desconfianzas. Y bueno, al final de cuentas, si le es infiel, pues le va a decir, ¿no?, la pareja, si le puso el cuerno
aunque haya sido nada más ocasional o vacacional. Exactamente. Mira, Gerardo, yo creo que sí, efectivamente, como lo dices, la infidelidad, más que sea un problema, yo pienso que es un síntoma de la relación, de que algo realmente no está tan mal. No creo tampoco que sea un motivo como para terminar una relación, sobre todo si es una relación ya de muchos años, a lo mejor que tiene como muchas cosas que son buenas y a lo mejor tiene un problema. Digo, ese es mi punto de vista, cada quien puede tener el suyo muy personal y es muy válido, pero yo creo que ahora actualmente, pues como les decimos, pueden llegar ya a muchos acuerdos. Mientras las dos personas estén contentas, sea consensuado, como lo acabamos de mencionar, puede traer incluso hasta beneficios ya después de cierto tiempo. No estamos diciendo que las relaciones necesiten ser de una infidelidad para poder funcionar, para nada. Si cada quien decide y a lo mejor les funciona el estilo de la monogamia, es excelente. A lo que no nosotros nos no nos gusta, pues es el engaño, ¿no? El engaño, que es, ¿qué quiere decir? Hacer las cosas atrás de las espaldas, o a que no se entere y yo por aquí me la paso súper bien y que nadie se entere. Entonces, pues eso está muy mal. Yo creo que lo que nosotros tenemos que promover siempre es la apertura y la igualdad, ¿no? ¿Y por qué igualdad? Porque quiere decir no tan solo entre hombre y mujer, o entre hombre o mujer, sino que, ¿sabes qué? En pareja como tal, ¿no? Una igualdad de pareja. Si tú lo eres, pues yo también lo puedo ser. Y si alguno de los dos no nos gusta, pues entonces, ¿sabes qué? Esa persona pues puede decidirse ir de la relación y la otra persona pues ya sabrá las consecuencias, ¿no? Pero lo importante es ser honesto y tal vez pueda encontrar a otra persona que sí le guste ese estilo de relación y puedan estar los dos juntos de manera abierta, o puedan estar los dos juntos de manera monógama. Entonces, pero pues es que se da demasiado común, ¿no? Muchos, como te digo, utilizan estos tiempos de que pues estamos en la playa, estamos en el calor de las copas incluso, y se da y nada más una vez, y yo ya no voy a volver a regresar a Veracruz, o ya no voy a regresar a Cancún, ya no voy a regresar a Acapulco, pues quién se va a enterar. Entonces, eso es a lo que nosotros no estamos como que muy de acuerdo, ¿no? Entonces, si hablando de infidelidad en general, miren, ¿tú crees que es posible superar una infidelidad vacacional, aunque sea solamente, pues, como dicen por ahí, pasó una vez y ya no se volvió a repetir? Sí, efectivamente, pues sí puede ser que ocurra este tipo de situaciones. ¿Pero crees que se puede superar? ¿Cómo superar? Pues es que ya depende de la persona, Baruch. Yo digo que si se llega a superar, debe de ser una persona muy de mente abierta o de verdad tener mucha confianza con tu pareja. Entonces, si no logra superar eso, pues mejor es mejor decir adiós, ¿no? Dependiendo de las parejas. Es que también hay muchos tipos de parejas. Como hay muchos tipos de ser infiel, hay muchos tipos de pareja. También les vamos a mencionar un poco de las señales de los infieles, como ven. Efectivamente, pues la persona que ha sido infiel se da cuenta de su error y pues muchas veces asume la responsabilidad sin excusas y deja en claro que desearía no haberlo hecho, que no volverá a pasar, y perdonar y que continuar es una opción. Pero aunque se continúe, la parte de la pareja que ha sido infiel tiene que saber que la confianza necesita del tiempo para restaurarse. Es posible que lo haga de un día para otro o incluso de un mes para otro. Esta persona tendrá que ser paciente, asumir que ya no cuenta con la confianza que tenía en un principio y volver a ganársela. Efectivamente, Varus, pues si un plato se cae y se rompe, lo podemos pegar, pero sabemos que si se vuelve a caer, es muy posible que se rompa con más facilidad que los demás platos. Esto es algo como igual que pasa en las relaciones, ¿no? Sí, y de seguro que por los mismos sitios que lo hizo la primera vez, los mismos, en el caso de una infidelidad, es lo mismo. Si se perdona y la pareja continúa, es necesario ser conscientes los dos o las dos de que si vuelve a pasar ya no habrá vuelta atrás. El plato se romperá definitivamente de forma irremediable. Así es, porque también yo pienso que no es un error. Mira, ¿tú crees que es un error? No es así como de que ibas caminando por la calle y te caíste encima de unas patas abiertas de vieja. O sea, no manches. O sea, fue una decisión consciente, ¿no? No, porque a mí me ha pasado. ¿Tú te has caído? No, o sea, me refiero a que, por ejemplo, a mí, bueno, como en dos o tres ocasiones, a mí me llegaron a besar unas chavas y yo estaba inconsciente, yo estaba muy borracha en la calle.
Ah, mira, vamos a mandarle un saludo a Isabel, que Isabel Reyes, que ya se conectó, dice, una vez que existe la infidelidad.